I really like the way they're trying to make it more professional. Thanks to the monitor, I mean, her eyes are getting more comfortable. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo playoff. Vamos a tener en directo en estos dos días, entre hoy y mañana, luchando por ese puesto en la primera liga, en la primera división de la liga de SocialNet. Estoy despistado todavía, esto es normal, llevamos tanto tiempo sin cancelar que esto no nos quedamos ahí atrás. Pero lo dicho, estamos buscando esos puestos para la primera división de la liga de SocialNet, que va a durar durante pues, casi todo el año. Por esos premiacos que vamos a tener. Y para eso, pues vamos a estar un servidor sticker y, como no, mi inseparable compañero, señor Kibito. Muy buenas noches. Muy buenas noches, porque sí, ya es de noche. Esto del invierno nos tiene a todos un poco de cabeza. Pero bueno, ya estamos todos en casa para ver CSGO, esta vez con SocialNet y vaya partidazo que se avecina. Vamos a tener a los Super Saiyajins. El nombre lo dice todo. Estos ya están en segunda fase y a puntito de pasar a la primera división. Vamos a ver si consiguen ganar. En ese equipo estarán Opio, que será el capitán. Bueno, es el capitán del equipo. Vibra, Christian, Jomba y Optimus. Y para el equipo contrario, el nuevo equipazo que se ha montado aquí el señor Dragunov, con Mason, Chiqui, Mopoz y Smile. Totalmente. Bajo el nombre de New Skill Infinity, esta nueva simbiosis que se ha montado aquí entre New Skill y Infinity, básicamente. Bueno, antes de seguir con esto, vamos a recordar rápidamente, antes de empezar, porque todavía no están todos los jugadores dentro, los primeros clasificados que teníamos ya en la liga. El hecho teníamos de la semana pasada, si no recuerdo mal, era Crazy Heads. Cosa que, bueno, no se esperaba mucha gente, pero ahí están ya en primera división. Y como no, pues G-Bot, que estos sí, pues ganan un poquito más fácil, ¿no? Tenían un nivel ya considerable, dado pues a esos fichajes que anunciaban pues días después. Kairi y Lowell están dentro. Sí, luego de la Madrid Games Week, del anterior que vivimos, pues tenemos a Existence Epsilon, Overgaming y SumaGG. Correcto. Algunos de ellos por acabar el roster, pero bueno, ya van saliendo, por ejemplo, el de Existence y se van viendo cosillas. Overgaming también tenemos ya equipo y de Suma, que yo sepa, no hace no, tiempo bueno, que no tengo noticias, hay pero... Hay rumores por ahí de que ya se está formando un equipo para SumaGG. En el cual pues habrá seguramente tres de los componentes que había antes, como por ejemplo Fida, ¿no? que estaba por allí. Pero bueno, todavía no hay nada confirmado. Lo que sí está confirmado pues es que están dentro, tienen su plaza y que ellos, si llegan a tiempo con su equipo y tal, pues tendrán su puesto, dado a que en la anterior, como bien ha dicho Kibito, en la anterior Madrid Games Week, pues consiguieron esa plaza. Bueno, pues nos vamos al día de hoy. Nos vamos a esta semifinal, primera semifinal, buscando esa plaza de la primera división de la Liga de SocialNet. Ya sabéis que luego va a haber una segunda división en la cual vais a poder participar todos los equipos para poder llegar a la primera. Kibito. Sí, básicamente hay dos divisiones. La primera, que consta de 8 equipos, por lo tanto cada 7 jornadas se irán haciendo, bueno, cada 7 jornadas y una Social Cup, se irán haciendo esos up-downs para subir y bajar de liga, de división. Uh-huh. Y en la segunda división creo que ya tenemos 28 equipos, ¿eran? Si recuerdo, en este playoff, ¿has dicho? No, para la segunda división. Creo para que la segunda, 28, no, no hay tope, 24... no hay tope.
Te No, pero dijo ya de tenía. tope. Mira, de momento. Ah, no, vale. Estábamos hablando antes de los equipos que habían participado en los Correcto. playoffs. Vale, estaba yo otra Porque hay que cosa. darle las gracias a todos los equipos que han participado en este segundo playoff, que han sido los 32, Eso es. que era el tope de esta playoff. Por eso te he dicho, ¿el playoff o Sí, no? no. La segunda división no tiene límite. Se trata de ir haciendo puntos y puntos hasta conseguir estar en el top después de esas 7 jornadas y la Social Cup, lógicamente. Ahí se Correcto. hace el up-down y suben y bajan equipos para ir renovando, ¿no? Un poquito No, esos. la juventud que está dando fuerte, y si no, pues mira cómo ha apostado Existen por apostar a la gente nueva, a chicos que están empezando desde hace poquito, como son Istor, por ejemplo, o bueno, como Enanok también, que es un grandísimo jugador y que lo vamos a ir viendo cómo van avanzando. Lógicamente, pues tendrán sus más y sus menos al principio, todo equipo nuevo le cuesta, pero que poco a poco. Pues yo creo que pueden hacer bastante huella en este panorama nacional. No Sí, sé si opinan lo mismo. sí, yo creo que así en grandes rasgos hay dos tipos de jugadores en España, los old school y los de la nueva hornada, por así decirlo. Old school hay jugadores, pues, no sé, Flippy, Musambani, Kairi, toda esta gente sabe demasiado del juego, tienen controladas muchas cosas, pero es que luego te llegan gente como Lowell, Smile, que te cogen y tienen un Sí. aim increíble y te hacen unas entries que, vamos, es puro aim todo. Bueno, Le lo vas sumando un veíamos. poquito la experiencia que tienen ya de todo lo que han jugado, porque han cogido el juego desde jóvenes y se montan equipos buenos, la verdad. Has hablado de Smile, que es un jugador en el cual, pues, las miradas se centraban mucho en él en ese pasado playoff. Lo tuvimos hace un. Pues. Bueno, fue ya el año pasado, hace ya mucho tiempo. Capa. Eso El día fue 28 a puede finales del ser. año pasado. 27, 28 o algo así, Sí, sí, de creo que 28 fue. No, no estábamos. recuerdo bien ahora mismo, pero. Bueno, pues un equipo el cual estaba dando mucho que hablar y diciendo, pero bueno, pero estos chicos, ¿qué tal? Y sobre todo, pues eso, ese jugador llamado Smile, en el cual, pues. Bueno, ya la tiene. Ya está consolidado en un equipo con grandes jugadores, como pueden ser, por ejemplo, Mason, Dragunov, que viene de G-Bots, y juntándose también, pues eso, con Chiqui, que demostró en la pasada temporada con Suma GG llegar a esas semifinales. Mopoth, que también es un OVP, pues, y un Antifragger muy bueno. Está dentro de un equipo grande ya. O sea, que la juventud está llegando y muy fuerte. Sí, es un equipo de nueva formación. Mason siempre va cambiando ahí un poco a ver si consigue establecerse por fin en un equipo que le acabe dando resultados, pero son jugadorazos todo. Y Smile, lo que decíamos, quizá un poquito más desde hace poco lo vamos viendo, pero espero que siga ahí durante mucho tiempo, la verdad es que promete. Yo creo que lo estará, yo creo que lo estará y que, bueno, pues va a dar mucho, mucho que hablar. Nos gustó mucho su forma de jugar y desde aquí, pues desde SocialNAT y de nosotros, pues le deseamos lo mejor en este equipo. Y también a esos nuevos componentes de System, que son esos nuevos, sobre todo nuevos, ¿no? Llegando, sobre todo este jovencillo, ¿no? Que ha venido, que nadie lo conocía, MNT. Y que, bueno, pues que por lo visto va a dar mucho que hablar. Sí, esperemos verlos pronto en la liga. A ver cuándo acabamos de empezar, que nos confirmen fechas. Pronto lo sabréis, podéis saberlo todo a través de Twitter. Lo dicho, que yo estoy deseando que empiece ya la liga, pero vamos a ir primero con los playoffs. Para los que os vayáis uniendo, estamos en el segundo playoff de. Bueno, para la SocialNAT Master League, que viene cargada de premios para lo que son las finales en la Madrid Games Week. Habrán 30.000 euros y todo lo que habrán esas dos Social Cups y la GG Cup. Sí, la verdad es que sí. Y iba a deciros, lo que pasa es que estaba viendo el chat, que están ya la gente entrando. Muy buenos a todos por estar ahí, pendiente de esta primera semifinal del segundo playoff, buscando esa plaza en la primera división de la liga. Y os lo agradecemos que estéis todos ahí, porque esto se hace para y por vosotros. Lo dicho, que también esta liga de SocialNAT va a traer muchas sorpresas, muchas, muchas sorpresas. Porque estamos deseando ya de que llegue lo que tiene que llegar, que va a ser muy gordo y que ahí es cuando vamos a decir, aquí estamos nosotros y aquí os traemos pues todo, todo lo vuestro, Sticker, todo, Sticker se todo. está mordiendo las uñas en ansia de contároslo, Y pero la lengua.
Bueno, vamos a ver. Bueno. Nos decía, creo ya, Santi, que estaban ya preparados para empezar. Sí. Un minuto. Por lo visto, bueno, nosotros tardaremos un poquito más. Porque, bueno, tenemos ese delay con la GoTV. Pero está todo preparadísimo. Por cierto, habían preguntado por ahí, hacía un buen rato, que quién estaba ya en la primera división. Kibito lo recordaba. Sí, mira, están Crazy Heads y G-Bots, que son los clasificados de esas semifinales del anterior playoff. Como tenemos 8 clasificados y 4 venían de Madrid Games Week, se clasifican 2 por cada playoff, por lo que no hace falta final. Es decir, los 2 finalistas, así entre comillas, son los que se clasifican. No se llega a disputar esa final. Después tenemos este partido y el de mañana para conseguir los 2 que faltarían. Y de la Madrid Games Week tenemos a Existence, Epsilon, Overgaming y Suma GG, que ya tienen sus respectivas plazas en esta asociación a Master League. Y que diréis, os preguntaréis, ¿no? Pero es que hay equipos que han cambiado y tal. Sí, pero tienen su plazo, con lo cual hay que respetarla. Exacto. Igual que existen, ya ha retomado su equipo, ya lo ha reformado y ha cogido los jugadores que quería, tiene su plaza. Igual que Suma GD, pues consigue tener el equipo finalmente, pues también lo tendrá. Y al igual que ha hecho Overgaming, que ha cambiado todo el equipo y bueno, pues tiene su plaza, con lo cual estará jugando la primera división. ¿Qué será más difícil o más fácil? Bueno, pues eso lo veremos conforme vayan pasando los partidos. Y recordar que hoy tenemos esta partida de Science, Super Science. Me ha dicho en grado 2, ¿no? Segundo grado. Sí, están ya en segunda fase, por lo menos. Segunda fase, muchas es. Que están repartiendo y solo están en calentamiento. Contra New Skill Infinity. Pero es que mañana tenemos también otro partidazo. Si esperas que te lo diga yo, lo llevas claro. Porque bueno, pues, no me lo sé. Te lo digo yo. Lo tengo aquí. Vaya que lo miré esta mañana todo. Eso es. Efectivamente. Baskonia contra Exodus, que es la otra semifinal que tendremos mañana a la misma hora. Si no pasa nada, creo que empezamos ya la primera ronda de cuchillos. A ver si no lo pueden confirmar. Bueno, sí, nos han dicho que en un minuto, con lo cual nosotros lo empezaremos a ver en 0, para ver qué. Están cambiando un par de parámetros del servidor para que los jugadores no tengan ningún problema. Están cambiando temas de recon. No sé si hemos dicho los mapas, Kibito. No los hemos comentado. Por parte de New Skill Infinity, en ese map beto de los 7 mapas que hay en el pool, han dejado Mirage para primera elección, luego Super Saiyans han sacado Train y Cache como última elección en caso de que nos fuéramos al mejor de 3. Efectivamente, que ese último mapa al final pues se hace en modo random y sale pues uno... El último baneado. Efectivamente. Sí. No, representa que se hace doble veto, doble pick, luego vetan otros 2 y el que queda es el último pick. No ha sido con la web esta que... Sí, pero pasó, tiene el formato normal de pick, que es este. Vale. Pues entonces ya no la habré probado bien yo esta mañana. Vale, puedes configurarla de distintos modos y supongo que habrán puesto el tradicional, que es el que usamos nosotros aquí en SocialNap. Correcto, pues ya están diciendo que el go, con lo cual vamos a hacer el restart y comenzaremos esta primera ronda para ver quién empieza de CT, quién empieza de Terror, utilizando estos metales preciosos que se llevan últimamente, que a mí se me calaba con cada uno. Que por cierto, deberíamos de ver qué lleva esta vez Mason, porque Mason es de los que se marca buenos cuchillos. Lleva esa bayoneta M9 tela escarlata. O sea, que van bien con buenos metales. Bien equipados, metales, ¿no? Bien equipados, eso es. La verdad es que nos encanta ver esos cuchillos. Y mira, Jomba con los cuchillos estos, los... ¿cómo se llamaba? Con las Shadow Daggers. Shadow Daggers. Yo me quedo con el de Opio, sin duda alguna. Opio. De Karambit Doppler, tiene muy buena pinta. Karambit Doppler. Sí, ese debe ser barato, sí. Sobre los 23 y medio, Kibito. ¿Céntimos? Sí, confirmado. Sí, correcto. HLTV bueno. Confirme. Vamos a ver si empieza ya el partido, porque... Sí, estamos esperando que entre los desde luego. Hay que agradecer también que no nos pasemos de esto. Mencionar a nuestro patrocinador, que gracias a él se puede estar haciendo estos torneos, estos partidos, que es los chicos de BenQ, esas pantallotes que se marcan guapos. Qué monitores, madre mía. Y bueno, sí. Me han dicho que por ahí hay uno ya funcionando, ¿no? Sí. La verdad es que se nota la diferencia de cuando tienes uno normalito
Bueno, nos Ok. dicen por aquí que los RR y empezamos. Darle también las gracias pues a Santi, a Don Patch, a Iker, que nos Correcto. acompaña desde el chat. También está por ahí a Narch saludando ya. Y a toda la gente de Social Nerd que hace esto posible. Correcto, y yo pegando tragos, que si no, luego veremos a ver. No, es que están diciendo el tema de los coaches y tal. Para que, bueno, pues ya sabéis que en estos nuevos equipos ya hay coach, ya no es algo que venga a ser, no, es que nosotros vamos a tener un coach, no, no, es que ya se preparan, tienen una persona que se dedica a analizar el partido y decir qué estrategias pueden seguir y cuáles no. Dado esto, hay que tener en cuenta que antes el IGL era el que marcaba las pautas, decidía qué hacer en cada momento. Esto ha cambiado, está cambiando radicalmente. Bueno, yo creo que seguirá siendo así por ahora, que el IGL, que es el que está dentro, el que tiene esa sensación, pues va a definir lo que se hace dentro de la partida. El papel de Coach también es importante, se da cuenta de muchísimos errores que no se ven desde dentro de la partida y se puede acabar de perfeccionar la estrategia de un equipo y muchas veces en función del equipo, claro. También hace lo de hacer estadísticas, ¿no? Vale, hemos ganado esta ronda, esta la hemos perdido, ¿por qué la hemos perdido? Hay que mirar esto en tal minuto que hemos fallado aquí, luego lo repasamos en el vídeo, cosas de estas. Dicen que está el Vale, partido pues lanzado, así que lo que tarde en efectivamente. llegarnos la señal. Sí, tardará bien poquito porque ahora veremos los cuchillos, que yo creo que están ya para entrar a matar. Y mientras tanto, pues nada, mientras tanto estáis entrando poquito a poco en este canal, ya sabéis, de Social Nat, donde vamos a ver pues, toda la liga durante todo el año y los partidos más emocionantes a nivel nacional y que, bueno, pues dentro de poco diremos más cosas. Voy a morderme otra vez la lengua. Empezamos con la ronda. Sí, es que si no, macho, como empieza aquí a farfullar, sé de uno que va a entrar rápidamente y va a decir, yo también quiero decir aquí algo. Seguro, seguro. Y ese es uno que tenía los pelos de cenicero. Pero bueno. 2-1, empieza la ronda de cuchillos. Nos vemos en la zona de A para ver quién empieza de CT, quién empieza de terror en este primer mapa. Ya sabéis que es Mirage. Como estáis viendo, segundo mapa elegido por Super Saiyan, que es Train, y Random, pues el final que quedó caché. Cristian, que le ha dado un toquecito a Yomba. Finalmente es Neuskill Infinity los que elegirán pues facción. Y se dice que se quedan. Opio Sí, se quedan. se ha llevado por delante un compañero suyo sin querer. Y bueno, muy bien los chicos de Newskill. Que han cogido, se han puesto todos juntitos ahí. No han dejado salir de cueva a nadie, de rampa. Y han hecho un stack, se los han llevado por delante a todos. Así que nada, van a tener ahí ese primer lado CT. De momento arriba veréis que están mal los nombres. Pone Sí, Saiyan pero en un lado, Newskill en el otro. Están cambiados, ¿vale? Fijaros en los avatares, por ejemplo, de los chicos de Newskill. Que se nota que el equipo está ahí. bueno, De pero mientras que lo ahora se cambiamos. cambiará. Ahora Exacto. enseguida lo cambiará. Bueno, pues comienza esta primera ronda de las 30 posibles en este Counter-Strike mapa de Minax. Saiyan contra Neuskill Infinity. ¡Arma Kibito! ¿Qué ganas tiene de decir de esto? Pues mira, un poco curioso porque tenemos 2-5-7 en ese lado CT para Smile y Mason. Los demás haciendo apoyos Vaya, y bueno, Dragunov que ha debido de RR. tirar arma. RR porque se ve que tenían a alguien con pin y tal. Y vamos a empezar otra vez. Ya, porque sí. Bueno, a ver si Esos vuelven son a los hacer que las mismas tiene. compras. Es lo que tiene. El juego. Que a veces, pues bueno, pues estando en casa, pues tienes ping. Otras veces no te funciona bien el juego. Otras veces tienes que tal. Bueno, obvio que ha reiniciado. Tardará bien poquito. Se resiste la cosa, efectivamente. Al final no vamos a empezar a la hora. No. Creo que habíamos empezado bien, ¿eh? Bueno, habíamos Esto no. empezado lo que es la retransmisión puntual, ¿eh? Incluso 4 minutitos antes, pero ya sabéis que esto, otros juegos es plug and play, como aquel que dice, que lo enchufas y te da igual dónde estés, pero el CSGO requiere lo suyo. Pues sí, efectivamente. Pero bueno, es lo que tenemos, lo que hemos elegido. Porque este juego es lo que nos gusta, nos mola, nos encanta, nos enamora. Y por eso transmitiendo esta semifinal para la plaza en la primera liga, primera división, perdón, de la liga de Socialland. ¿Cómo estoy yo con la liga y división, eh? Que se me va aquí por el lado. Creo que ya ha Bueno, llegado. para que no os hagáis un lío con los nombres, Super Saiyajin God 2 es Vibra, ¿vale, chicos?
guests win. Vale, ya estamos. Estamos por ya, aquí. Sí, creo que ya estamos todos, con lo cual, pues seguimos. Bomba plantada por parte de los chicos de Super Saiyan que acaban con todos los de Infinity. Y bueno, segunda ronda que se llevan. Perdona por este interruptus, pero son las cosas de esto. Cuando menos te lo esperas, pues nuestro TS se cae. ¡Ah! ¡Qué gracia! Sí, no, en el momento más oportuno de todos se cae. Pero nada, vamos ya con esa segunda ronda de New Skill. Se quedaban en un 2-1 en la ronda de pistolas en ese bombsite de B. Lo han resuelto fácil, jugando en equipo. La segunda ronda, mero trámite. Han jugado muy bien el equipo de New Skill. Y Super Saiyans que están ahí, esperando ronda eco y hasta que nena. Pues sí, efectivamente, arriesgan a la zona de A. Y veremos a ver si le sale bien, porque en principio pues no, pero bueno, la primera baja es Mopo, se lo ha llevado Christian, que está haciendo un poquito el llamamiento a todo el universo de New Skill. Cayó también Dragunov, el MP7 que está haciendo bastante daño, se encuentra también con la cabeza de Sig y le da, se lo lleva por delante Smile, que consigue la baja de Christian, pero mientras tanto, como estamos viendo, Jomba, que planta, señor, bueno, pues se lleva Smile también con MP7, la última que va a quedar es May. Está bien, agachadete, se lo van a llevar, efectivamente, llega Optimus. Uy, pues le ha costado bastante, ¿eh? Kai Mason, 3-0, comienza la partida entre Saiyans contra New Skill Infinity. Tres bajas rápidas de Christian, luego cae y ya se ponen con esa ronda número 4. Empezamos a ver armas ya de gran calibre. Tenemos a Christian con el AVP, los demás van a ir con esas AK-47, la Galil en Jomba. Lado contrario, pues el que fuerza un poco así es Dragunov, con chaleco, casco, humos y demás apoyos. Los demás van a ir con esa Colt silenciada. Por mucho que toquen las Colt, siguen utilizando las silenciadas, ¿eh? Pues sí, la verdad es que yo últimamente, ya te digo, o sea, le estoy dando bastante a la silenciada, por si no sé. No sé si es que le han afinado un poquito en la puntita del lápiz, pero me escribe mucho mejor. No sé por qué me da esa sensación. Pero bueno, y yo siempre he sido de M4, ¿eh? Pero bueno, son a gustos colores, ya lo sabéis. Bueno, pues esperando, haciendo un estándar por parte de los Super Saiyans. Saben que ahora ya el enemigo tiene armas. Y asomando Christian. Estamos en la cámara de Optimus ahora mismo. Para ver si puedo avanzar poquito a poquito, pasito a pasito, donde se encuentra Smile. Con esa M4. Desde la zona de medio opio, que también va a hacer lo propio, asomando y dejando el VP a Christian. Ojo, cuidado, que opio sabemos que es muy bueno con el VP, pero mientras se le ha dejado a Christian, seguramente por respawn. Ahí están entrando, Ismael, que se va primero a la cabeza del señor Optimus, también ha reventado por el mismo. Chica, acabando con Christian, asoma Jomba, lo dejó a 9, pero cae opio, cae en la zona de medio. A manos de Mopo, primera ronda para New Skill, los CTs que empiezan a sumar. Bueno, se quedaba Opio en medio guardando la espalda a su equipo, han entrado a Lime y no les ha salido. Estaba ya Smile en muy buena posición, se ha escondido lo justo para que pasaran y cosas del timing, ha salido lo justo para llevarse a 2. Chiqui, que causaba baja también, se ponen con el 1-3, primera ronda que gana el equipo de New Skill y vuelven a tener dinero los Super Saiyans. Tiene ahí esas AK-47 y ahora sí, Opio con el AVP. Bueno, pues ronda número 5, 3-1 el marcador y de nuevo pues atacando... Pues parece que la zona de B o underground. Sí, somos más underground que la zona de B. Y la zona de medio. Dragunov, que ya ha visto al enemigo, le deja un poquito tocado. Lo dejó a 56. Tiene que retroceder. En la zona de corta, Chiqui, que también está esperando. Y cerrando el círculo. Pues ahí está Mason, cubriendo a su compañero. Christian ha caído ya la ronda número 5. El primero de los Super Saiyan. Esa granada de Chiqui. Bueno, no ha hecho mucho. Le ha quitado un poquito nada más. Ambos jugadores de medio, Jomba y Optimus. La bomba que se encuentra en medio, también intentando avanzar. Han dejado ya más la zona de medio y vuelven a los puntos. 3 en A, 2 digamos en B.
Porque el que está, digamos, yendo para adelante y para atrás es Chiqui, en la zona CT, para hacer una rápida cobertura. Parece que se está moviendo más para la zona de medio. Buena, uy, buena flash de May, pero obvio que estaba bien posicionado. Consigue la muerte de este. El 4 para 4, 30 segundos. Visto que no avanza, no quieren avanzar, están buscando la zona segura. Ahora sí que se meten por la zona de conector, haciendo opio un poquito de llamamiento para el enemigo Mob, que acaba con Yoma en la zona de A. Estamos viendo a Chiqui, que se va a llevar la baja de Optimus, que conseguía una baja contraria del punto de A. Madre mía, vaya torta la acaba de meter Chiqui, último componente de los Saiyans, quedándose con la segunda ronda. Sí, buena información por parte de los compañeros de equipo ahí en Newskill. Han conseguido cerrar bien la ronda y al principio la baja de Mason importantísima para empezar con un 5 para 4. Y sí, una vez ha causado esa baja desde Connector hacia Underground, se han replegado todos a los bombsite donde se han hecho fuerte. Excepto en B, que la han dejado un poco más desprotegido quizá por las bajas que han causado ahí los Super Saiyans en medio. Pero ahora los vemos en ronda Echo dirigiéndose por Palacio hacia A. Tenemos por la zona de arcos tan solo al señor Jomba. Y parece que van a salir rápidamente intentando el rush, como decía, aquí con esas armas. Ha dejado bastante tocado a 16, se iba también a Optimus. Obvio, acabando con la cabeza de Mopos. Algunos con la VP, como no, empezando su show. Así que acaba con Opio. Jomba que consigue la cabeza de Infinity de Dragunov, se la devuelve Mason. Otra devolución de Christian a Mason. Se queda contra dos, le deja tocado desde Court Smile, que le dejaba redibujada la sonrisita, aunque tiene la bomba. Vamos a ver lo que puede hacer. Asoma, se la lleva Smile por delante. 3-3 el marcador. Ha llegado el empate. Bueno, ronda eco de los Super Saiyans. No conseguían plantar la bomba, pero se llevan por delante tres armas del rival, así que van bajando un poquito esa economía, que de momento se mantiene bastante sana por parte de Neos, que aunque perdieran ronda tendrían armas la mayoría. Mason, Dragunov están un poquito más bajos, pero bueno, hay que tener en cuenta que Dragunov va con esa VP ahora mismo. Y en el lado contrario son todo AK-47. Vamos a ver qué intenta, se dirigen hacia B, donde tan solo están esperando Smile, Cuidado con por medio, porque Mason acaba de rushear bastante bien, consiguiendo limpiar la zona de medio y diciendo, chavales, por medio no viene, así que apañaos. Se queda tanto Chiqui como Mopa hacia la zona de A. Allá, Smile aguardando, se lo ha escuchado, deja el humo perfectamente de los bajoncitos. Se está quemando varios jugadores, han saltado Smile, que está rodeado, pero consigue la baja de Christian. Se la devuelve Optimus, cubriendo la zona trasera. Vibra, que consigue la cabeza de Chiqui desde corta de Dragunov, jugando con Opio para la bomba plantada. Se lleva también a Yoma. Estamos con Vibra, que consigue también otra cabeza. Es Mason esta vez, Dragunov, que se lleva la tercera. Cambia de arma, va a decir, bueno, firma esa corta, a ver si puede hacer algo más. Está bastante tocado Vibra, 22. La bomba plantada, una de fuego para que no pueda salir. Se está quemando Mopos, que aproveche ese daño. Buena jugada por Infinity, que se lleva la cuarta ronda y se pone por delante. Ya han encerrado bien. En ese sprint final, bomba ya plantada, han encerrado bien a Vibra, ¿era el que quedaba? Sí. Han encerrado bien a Vibra, ese último fuego después de las flashes le ha imposibilitado el poder acabar con el que estaba defusando. Y ahora se quejan un poquito de lag. Vaya, que es posible que pidan pausa dentro de poco. De momento estamos con ese 4 a 3, armas en ambos bandos. Mira que, sí, además de algunos, madre mía, 250. De todas formas, mira que se ha testeado bien el servidor. Pero bueno, ahora se solucionará el problema. A lo mejor es el propio Dragunov el que está dando el lag. Pero bueno, seguiremos en esta ronda número 8 y veremos a ver si hay paso para la siguiente. Los humos que están cayendo ya en la zona de A, mientras que Mile pues se encuentra en B cubriendo. Vamos a ir para A, que están empezando a entrar. Acá en mano por parte de Opio ha caído ya John a manos de Mace, aunque también se lo intentaba llevar a Opio, pero entre Optimus y Opio, la doble O consigue la baja de Mason y Mopos plantando. Y 35 segundos. Vamos a ver la repercusión que tiene esto ahora en el equipo de New Skill Infinity. Esa granada. Nada hace nada, Chiqui. La flash que la evita perfectamente. Optimus que sigue mirando. Vamos a ver que Dragunov que asoma. Dragunov que asoma. Y acaba con Opio en la cabeza. La headshot Optimus. Que acaba con Chiqui. Es más que queda en manos de Christian. Están muy bien posicionados. Dragunov lo sabe. Consiguen una baja. Es Optimus. Le quedan dos. La bomba muy avanzada. Christian que sale en el momento oportuno, consiguiendo el empate de nuevo. 4-4, los Super Saiyan no están muertos.
No, entraban bien, acaban con Mason Dragunov, se iban, plantaban la bomba, se iban hacia atrás a cubrir desde arcos y desde palacio, uno que se quedaba en Tetris y les han causado bajas, pero aún así han conseguido que esa bomba estallara. Tenemos ronda de core ahora mismo en New Skill, que los vemos por ahí con esas diggers que tanto daño hacen por parte de Mopoz y Dragunov. Vamos hacia ventana y vamos a ver qué intentan. Que por cierto ya se le ha regularizado el ping, con lo cual seguiremos esa flash que va a tirar para el apoyo de medio. Y que salga de medio, y que de mano, consiguiendo esa AK, llevándose la primera baja del equipo de Super Saiyan, haciendo pues diveos. Se van para la zona de B, por lo que se está viendo en el minimapa, donde están cubriendo, como no, Chiqui y Smile. Pipas en mano, pipas, caramelos, cacahuetes, par de bolsas de gusanitos yo me comí ahora mismo, que va habiendo hambre. Parece que deja un par de balas. País se ven en mano, tirando. Madre mía, tirando de WP, consiguiendo la baja de Smile. También mapa caído, Infinity. Entre Chiqui y Mason, acabando con Kingston y Doping. Optimus, yo me la baja de Chiqui, pero ya llega. Dragunov y Mason, barriendo para casa. Bomba sin plantar, 5-4 en el marcador. Sí, demoledoras esas 5-7 en el bombsite de B. Arma barata. Eco, para... Ojo, cuidado con la eco. Arma barata para ser lo que es y que cunde bastante en un bombsite cerrado como este por la de balas que tienen. Tienen que ir cayendo y el rival lo aprovecha. Ahora se ponen los Super Saiyans después de esa ronda de eco perdida en una ronda de eco para ellos. Pero 50 para Jomba, Opio y los demás a Glock. Hacen un poquito de ruido de cara hacia ese bombsite de B. Se va a quedar quizá despistando Vibra en ese bombsite de A por palacio que lo vemos. Y tirándole una de humo, obvio que Optimus se va a aparecer por la zona de abajo. Dragunov que saca la WP a pasear en medio, se mete en conector, acabando con Jomba, Optimus y Christian, que ha quedado con los de Mason y Chiqui. Cuidado, que estaba ahí Mopoz en la zona de ninja. Le clavó la estrella ninja en la espalda, dejando a Opio, pues, alone in the dark, solito en la oscuridad, en la zona. Pues creo que estaba en el underground, efectivamente, subiendo esas escaleritas, sacando el cuchillo. Situación difícil. Poca cosa puede hacer, ¿eh? Sí, sí. Intentar plantar su objetivo o al menos sacar alguna cotra baja, pero está muy complicado. Bueno, y si enfrente tienes a Dragunov, Headshot de WP y 6-4 en el marcador, ronda número 10. Los problemas siguen en los Super Saiyans porque están con esos 3.000 y poco de Christian, Optimus y Super Saiyan. Bueno, Super Saiyan, se nos ponen estos nombres, pero es Vibra. Así que vamos a tener otra eco, la segunda eco que se marca. No conseguían plantar la bomba en la anterior. Y en el lado contrario, Newskill, que tiene una caca recuperada de solo Mason. Los demás con la Colt y Dragunov que va a seguir con esa OVP. Así que nada, intentar no perder arma. Exacto. Y con dinero de sobra, o sea que... Bueno, pues ronda número 11, 6-4 marcador. Madre mía, cómo está esto. Ya sabéis que están luchando en este BO3. Mapas Mirage, Train y Caché para esta posición, esta plaza de esta primera división de la liga. Mopoz y medio acabando con Jomba y con Optimus. Le tiran el fuego. Está haciendo muchísimo daño. Y Mason y Dragunov. Madre mía, se lo están barriendo para acá, salvo Dios. Se queda Christian solo. Headshot de Mason. Consiguen el 7-4. Y ojo, cuidado con Dragunov que ya lleva 13 pepos. Sí, no, y buena respuesta de Mason ahí cuando ha querido echarse hacia atrás en ese bombsite de A, dándose cuenta que venían por Palacio, cubriendo bien y con ese incendiario han acabado de cerrar la ronda. No permitían que plantaran, se ponen con un 7-4, ventaja para Newskill. Tendrían que acabar de cerrar el mapa con muy poquitas rondas en contra ya para acabar de tener un buen primer mapa, que es su elección, este mapa de Mirage. Luego vendría un Train por parte de los Super Saiyajins y Caché sería la última opción. Y mira, de nuevo, muy agresivo por parte de New Skill Infinity, buscando las coquillas ahí en medio, cogiendo, barriendo la zona de sacos y, bueno, pues dividiendo un poquito el mapa, sabiendo que por medio solamente puede aparecer por la zona de underground. Primera baja de la ronda número 12. Es Christian, que le ha caído a manos de Smile, tirándose fuego desde abajo. El señor Dragunov. Que vienen los apoyos con la VP, rotando rápidamente porque han dicho chavales que vienen por aquí. Jomba que está esperando a que entren los compañeros. Ahí está Momo, que lleva la primera, ha sido Vibra. Se la devuelve Jomba haciendo el trade. Mason que se lleva óptimo, se lleva la cabeza de mente. Jomba la tercera baja. Opio ha caído. ¿Cómo está Mason? 8-4 en el marcador. Como si fuera fácil. Sí, no, increíble. Mason está acertando las balas, controlando las ráfagas de esa AK. Así que un punto a favor para el equipo ahora mismo en ese bombsite de A, haciendo los apoyos hacia Conecto.
fíjate lo que tú decías, que están avanzando bastante por la zona de medio, eso le da mucha información al equipo. O están en B o están en A, no les queda otra. O eso, están jugando muy lentos y saben que de momento no lo hacen, es Super Saiyans. Se van a ir por medio esta vez, forzando lo máximo. Tenemos esas Tech 9, las sacas 47 en Jomba. Se deja un poquito de dinero para la siguiente ronda. Me hizo lo acabado con Optimus, se le devolvió Vibra. Estaba chica haciendo entrada perfectamente, también ha caído Jomba, que sale rápidamente del humo. Aparece con esa doble cuchilla de afeitar. Y que acabando con la cabeza de Opio, tiene que retroceder donde se encuentra Smiley en un apuro, que consigue la baja de Jomba. Cristian aprovechando el daño de su compañero. Y viene Dragunov, le pega el tiro a Cristian. La bomba deja en el suelo, que está muy Bonikai. 9-4 en el marcador para New Skill Infinity. Arriesgado por parte de los Super Saiyans la compra de antes, sabiendo que ahora alternan. Los que tenían AK ahora van con la Digger, excepto Opio, que ha conseguido sacar ahí esa AK llevando tan solo chaleco, no lleva ni una sola flash. Y vamos a ver qué consiguen. Ronda número 14, se les acaban las oportunidades, tienen muy poco dinero para la próxima en caso de que pierdan esta. Así que vamos a ver qué saca de ahí el equipo de Super Saiyans. ¡Madre Vaya, tiro Dios de Dragunov! Increíble. Que pone el radar. Conseguía localizar a Opio, le metía en el cuerpo. Y lo que estabas diciendo, que no tenía casi nada de ni de chaleco ni de nada. Pues bueno, pues al suelo. Mobos, que también consigue justo, la baja de Vibra. Efectivamente, chica, acabando con la cabeza de Jomba. Menudo equipo que se han montado aquí. En un momento los chicos de Mason. En la lucha de la posición de la primera división. Chris era acabando con Mason, que arriesgaba bastante la zona de medio. En Connector, Chiqui se la devolvía desde corta, se ha quedado solo Optimus. Y lo que te iba a decir, o es un 9-5 o nos vamos a 11-4 fácilmente. Ahí está Optimus, que consigue la baja de Smile por el hecho del dinero, más que nada. Dragunov que falla la bala, cae manos de Optimus, la segunda baja, le quedan dos. Uy, ya he visto al tercero, al primero. Chiquis, que retrocede un poquito. Y creo que lo van a hacer, le van a intentar hacer una pinza totalmente. Tira el humo, Chiqui, que va a ver. Chiqui, que se encuentra con la cabeza de Optimus. La revienta, 10-4. Y lo que estábamos diciendo, sin pasta. Y no falla, Chiqui. Dragunov, el tiro que ha pegado en medio con ese golpe a través del humo. Muy buen timing, muy buen game sense que ha demostrado ahí el jugador. Y bueno, es que Chiqui desde corta está pegando también cada tiro con esa AK-47 que ha recogido del suelo hace unas rondas. Sí, nada, se ponen con el 10-4. Los Super Saiyans que han conseguido con las bajas que han tenido antes y forzando todo lo posible. Ya los vemos algunos sin casco. Vemos por ahí una Galil, los demás son AKs. Vamos a ver qué sacan de esta ronda. Tienen que sacar el 10-5. Si no, nos vamos a un 11-4 muy feo para luego remontar en ese lado CT. Que es posible, pero sí, complicado. Totalmente. Bueno, pues ha empezado bien. Optimus, que acaba con Smile, retrocede cegado. No de amor, sino de flash. En esa ronda número 15, Cristian acabando con Main. Está bastante bien, se devuelve Dragunov con la WP. Qué tortas mete este tío. Se va para la zona de corta. Se va a encontrar con Vibra en la zona de conector. No lo vio. Y este sí que lo remató. Dando la vuelta totalmente el equipo de Super Saiyan. Podían volar, ya que son Super Saiyan, ¿no? Y llegar antes al punto. Pero bueno, Mopoz esperando. Se mete en el contra ninja. La zona trasera acabando con Jomba. Pero obvio que se la ha devuelto. Es un 3-1, Chiqui. Una tesitura bastante difícil. No vas a ir con él. Cámara. Bomba plantada, 35 segundos. Obvio que se mete en oscuro, ¿no? No se mete del todo en oscuro. El fuego para ninja. Vamos a ver esos tiempos. La flash está esperando Chiqui. Por la derecha no sale, con lo cual será por la izquierda. Mirando entre medias de caja. No se encuentra con nadie. Ha visto. ¡Oh! Sí que lo vio, pero esa flash impidió la muerte. Con lo cual ha caído Chiqui. Ronda para Super Saiyan. Pues ha sido un 10-5. No, sí, está del todo mal. Un día 5. La madre que lo parió el Jomba. Un 10-5 que, bueno, rescata un poco la situación que tenían antes. Eso sí, ahora tienen que ganar estos Super Saiyans sí o sí la ronda de pistolas para tener una segunda parte un poquito más de cara. Empezaban ganando la ronda de pistolas ellos, aprovechaban para sacar dos rondas más, marcaban luego en la ronda número... creo que era la séptima. Y a partir de ahí ha sido todo mapa para Super Saiyans, para New Skill. De ahí que Super Saiyans tuvieran dinero ya de cara al final con ese bonus, pero poquito la duradora rondas en esa última han marcado. Y vamos a ver qué consiguen ahora. Pues sí, la verdad es que lo tienen difícil, pero no imposible. Ya sabemos que estamos en el Counter Strike, en el juego que todo es posible. Y viendo cómo tiramos voz esa de humo, esa granada va a hacer bastante daño. Ahí estamos, se ha llevado la vida de tres personajes, media vida de cada uno. Smile, que se lleva a Optimus. Madre mía, qué sangre fría que está teniendo ahora mismo el señor Opio. Acabando con Mopos, se la devuelve Smile, bomba plantada. Es el 3-4. Vamos a ver lo que puede hacer los chicos de
Saiyan, Christian acabando con Mei, Chiqui se le devuelve. Está esperando Smile acabando con Vibra. Chiqui recargando el algún off. Acaba con la cabeza de Yomba. Y ahora esto se pone cuesta abajo y sin frenos. Chivito, 11-5. Sí, buen intento el de Opio, pero estaba Smile ahí para remediar esa jugarreta que se les ha hecho. Se ha llevado 3 por delante Smile, así sin más, metiéndose entre furgoneta y punto. Se ponen con el 11-5 y la ventaja de armas ahora mismo es para New Skills. Están forzando ya esas 5-7, vemos chalecos y cascos y esa scout de Christian. Y vamos a ver cómo juegan. De momento están defensivos en ese bombsite de A. Se acerca un poquito sobre escaleras. Poquita cosa más. Pues sí, la verdad es que poca cosa más pueden hacer los chicos con estas armamentos. Ronda 17. Mopo se encuentra con el señor Opio, consiguiendo la primera baja, subiendo a la zona de ventana, haciendo un poquito de ruido. Mientras tanto, la zona de B, que van a atacar Optimus, que está esperando la flash, que no se la come prácticamente, se queda solo un poco neblado. Hace niebla, pero no hace frío. Mopo grabando con Optimus, Mei en la zona de colectora, cuando con Jomba, está esperando Christian a que pase los chicos de Infinity. Uy, está tocadísimo a 13, también le dejan a él tocado. Y grabando con Mason, Mopo con Christian. Señor Vibra, si consigue la baja de Mopoz, se encuentra con su Smiley y su Map, que no puede hacer nada más que dejarle su cabeza en bandeja. 12-5, bomba plantada. Sí, segunda ronda de esta segunda mitad, gana la ronda que lleva las armas, como suele ser costumbre. Y creo que era Julio que preguntaba si era el primer mapa. Estamos en el Mirage, primer mapa de este BO3, las semifinales de estos playoffs, del segundo playoff ya de la Asociación Master League. Luego vendrá un train y en caso de que empaten, pues tenemos el mapa de caché. Vamos ya con la ronda eco de Super Saiyan. Uy, está feo, nene. También con ese stack en B, se ha quedado sí, un poquito más cerca de a Christian para tener algo de información de sonido. Y puede que tengan un poco de suerte porque está bomba de momento en B. Pero se está acercando mucho Chiqui. Está acercando mucho Chiqui, pues esperando. Lo sí que el Super Saiyan había asomado para decir que soy uno aquí nada más. Están todos bien escondiditos, esperando que salgan. Vamos a ver cómo sale la estrategia. Dejando un par de balas. Se nota en alguno. Mason que se queda por detrás. Ahí estamos en alguno. Primera baja, segunda baja. Opio que acaba con Chiqui. Smile acaba con Opio. Y también Vibra. Se lleva. Se cae a manos de Dragon. No se queda solo Christian, bomba plantada. La única baja ha sido Chiqui. Y Smile atravesando el humo. Por si acaso pasaba. Efectivamente pasó. F5 en el marcador. Pues comienza la segunda parte. Vamos a ver qué pueden hacer los chicos de Super Saiyan. Sí, lo tienen algo complicado, pero bueno, están en ese lado CT. Vamos a ver qué consiguen. Va a faltar ese AVP. No veremos a Opio con ella de momento. Están todos con las Cold. Cold silenciada en todos, excepto Optimus, que va a ir con la M4A4. Y lado contrario, sí que tenemos el AVP de Dragunov, más las AKs 47. De momento, estándar para los Super Saiyans. Y parece que van a dedicarse en ese bombsite de A. Dos por pues palacio, sí. Dos por rampa. Y otro asomaba por Dragunov, ¿eh? Asomaba Dragunov para intentar este primer piqueo. Pero la granada que le tiraron, pues le quitó por lo menos mínimo 25. Y si me apuras, 26. Le quitó. 26 ya, ¿no? Si me apuras. Venga. No lo sé, no lo voy a confirmar porque no estoy seguro. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Ahí asomando a Chiqui, acaba con la cabeza de Jomba. La primera baja en la zona de A. Ha sido a favor de Super Saiyan. Ahí Vibra acabando contra uno. Se la devuelven Mopoz y Smile. Vibra y Christian. Rotando rápidamente Optimus. Se encuentra con Chiqui. Le dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia? Bueno, pues bien, tumbados. Tomando el sol. 4 contra 1, vamos a plantar de nuevo New Skill atacando a las imperfecciones. Han entrado muy bien. Y gracias a la primera de Chiqui. No está la bomba plantada, perdón. La está plantando. Que por cierto, en vez de plantar una bomba, parece que está tecleando un teléfono de todos los días. 14-5 en el marcador. Ronda para New Skill. Muy, muy difícil. Esos pequeños cambios que le meten al juego, como los guantes, poquito a poco lo acaban de perfeccionar. Lo dicho, Chiqui entra espectacular, se va corriendo hacia CT, acaba con la rotación de B y ya tan solo quedaba, creo que era Opio, en esa zona de corta. Ha disparado a través de conector a uno que estaba, ya sabían dónde estaba, lo encierran rápido y ponen el 14-5. Ronda forzada en Super Saiyan, saben que se le escapa el partido de las manos, así que las Deagles para todos, excepto Vibra, que está con la Mac y cae Optimus a manos de Dragunov. Cómo no, asomando por doquier, Mopo desde la zona de corta, cuando con Opio estaba esperando a que se manaban por Palacio, pero las cosas de Palacio van despacio y no tiene paciencia. Ahí está Christian acabando con Mei, la primera baja del equipo de New Skill Infinity, pero pues han invadido ya la zona de B y encima está Dragunov All Fire, que no un Fire, no voy a decir que se confunda con las fallas. Acabando con el otro de los chicos de Super Saiyan, se queda Vibra, que consigue una baja, Mopo se cambia de arma a esa AK. Y tiene que intentarlo. Más que nada, va a intentar pues guardar arma
y van a ir al empate, aunque va a ser muy difícil con esas 5 rondas solamente que tienen. Pues mira, se lleva la primera cabeza, es más, asoma por la zona de medio, se lleva, sí, que efectivamente te queda uno solo. Bomba avanzada, y le deja 14, madre mía. Le tira bombita, lo que dices. Bomba avanzada, se queda 8. Bastante tocado. Pero ronda número 15, y esto pinta a búho. Sí, aún así, vibra, ya ha tirado de aim en ese pequeño clutch. De 1 contra 4, porque al fin y al cabo ha marcado esa primera baja con la Mac 7, que suele servir para eso, básicamente. Te cargas a uno, recoges el arma y empiezas la ronda. Así que nada, ese punto de partido para Newskill. Son unas cuantas rondas las que quedarían por delante en caso de que Super Saiyan empezaran a ganarlas. Uf. Y están con las famas forzando todo lo posible. Bueno, pues Granada que se come Mopox, se queda bastante tocado. Ronda número 21 puede ser la última a favor de Newskill. Los búhos que están dando bastante fuerte. Que un búho gane un Super Saiyan, yo no me lo imaginaba. Y fíjate lo que está pasando. Chiqui, que asoma de nuevo esa estrategia que tiene, que le sale perfectamente. Se lleva la vida de Vibre y encima los humos están cayendo perfectamente. Sigue también a Yomba. Queda 62. Y ahora, pues atacar la zona CT. Esa flash tirada. La bomba plantada. Dice que se la ha comido. Se lleva otra baja, Chiqui. 3 bajas que lleva. Y está haciéndole las delicias el equipo en la zona de CT. Ahí está uniendo Smile. Acabando con Opio. Se queda Optimus solo contra Mobot y Smile. Acabando con la vida de Chiqui. Y este último, pues eso. 3 bajas que lleva. Y le está haciendo, pues, un favor muy grande a Newskill. Le están haciendo la vida imposible al último Super Saiyan que queda. Optimus, que tiene que intentarla sí o sí, o si no el mapa se irá para Newskill. Se queda tocado, Smile que consigue la baja. GG para Newskill Infinity. Primer mapa, Mirax, que termina en manos, pues, de Newskill. Y bastante contundente, por más que nada, por ese lado. Ese era el CT que hemos visto al principio, marcaban un 10 a 5, ahora han marcado todas las rondas que quedaban, se han ido de ese 10 a 5 al 16, con 6 ronditas más que han jugado muy bien. Ronda de pistolas, que han entrado básicamente en B como han podido barra querido, porque estaba ahí Opio intentando liársela, pero estaba Chiqui para darle la vuelta. Smile creo que estaban. Smile, sí. Exacto. Y bueno, básicamente ha sido un mapa, elección de Newskill, hay que decirlo, pero aún así han dominado bastante. Un equipo nuevo que aún estamos viendo que le funcionan las pocas estrategias que han utilizado. Entraban un poco al aim en los bombsites y... ¿Qué quieres que te diga? Han estado muy, muy acertados en cuanto a los disparos en la cabeza. Básicamente lo que hemos estado viendo son rafagotes, nada de tap shooting, todos rafagotes con esas sacas y lo acertaban todo. Muy difícil de parar unas entries así. De todas formas... A excepción de una ronda, han sido 5, 6, han sido 12 rondas seguidas por parte de Newskill. Sí. Las 12 últimas, a excepción de lo que ya digo, una ronda que se llevó Super Saiyan plantando. Pero muy difícil, o sea, los han tenido buenos trades, han jugado bien, pero les ha faltado ese último puntito, ¿no? El ir llevando la iniciativa en las frags, en las muertes. Sí, por parte de los Super Saiyajins se ha visto muy buen partido. Si no empiezas a mirar las rondas, empiezas a mirar un poco los trades que han ido haciendo, los disparos que se iban haciendo unos a otros, así un poco más en individual, no mirando el partido en general, parecía más ajustado todo. Lo que en cada ronda casi que empezaba siempre haciendo esa primera baja al equipo de Newskill, tenían... poco más de contundencia, ¿no? En los retakes, por ejemplo, que entraban a una y sacaban las bajas de donde fuera. Y siempre estaban un poquito con esa ventaja, lo que acaba dándole las rondas y finalmente ese 16 a 5. Mapa Mirage, ahora nos vamos a ir a Train, un mapa que creo que puede decir un poquito más esos Super Saiyajins. Las AWPs van a ser muy importantes en este mapa, sobre todo controlar la economía. Si en una ronda puedes hacer eco en vez de forzar un poco, vamos a ver qué van a intentarlo, al menos los que suelen llevar esas AWPs. Se espera bastante de Opio para este mapa, sobre todo. Así que yo creo que si hay un mapa en el que ahora mismo pueda dominar un poco el equipo de Super Saiyajins más por encima de estos de Newskill, va a ser el mapa de Train. Así que se ponen interesantes. Pues lo vamos a ver enseguida en este mapa de Train. Te iba a decir también Dragunov y Mason. Aunque no sea... un equipo formado al 100%, se les nota que están en forma, ¿eh? Sí, no, individualmente todos los jugadores, da igual el equipo que mires, todos los jugadores son jugadorazos. Lo único que es eso, Mason ha estado increíble,
Chiqui, por ejemplo, me ha sorprendido las que ha estado liando en ese bonsai de Ben defensa, luego en las entradas desde el lado terrorista, no sé. Todos los jugadores en general no ha decepcionado a ninguno. Bueno, pues lo dicho, vamos a ver este mapa de tren en el cual, pues, 1-0 para New Skill, que tiene esa pequeña ventaja. Pero como bien apuntaba Kibito, es mapa elegido por los Super Saiyans. Veremos a ver si vuelan en este mapa y consiguen el empate o por la contra. New Skill tendrá plaza en esta primera división de la Liga de SocialNAT. Volvemos en breves, no os vayáis, hasta luego. Ahora. I really like the way they're trying to make it more professional. Thanks to the monitor, I mean, their eyes are getting more comfortable. Muy buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este segundo partido. Ojo, cuidado con lo que voy a decir. El segundo partido del segundo playoff de la primera división de SocialNAT. Ya no tanto, antes había más. Sí, la segunda de no sé más. Qué, la primera de no sé cuántas, de la tercera. Bueno, pues lo dicho, chicos. Estamos en el segundo mapa, elegido por Super Saiyan para la lucha para conseguir esta plaza en la primera división de SocialNAT. Ha ganado el primer mapa, que fue Mirax, 1-0 para New Skill. Con lo cual, pues bueno, Super Saiyan va a luchar ahora para seguir vivo en esta playoff y poder optar a ese puesto. A esa plaza en la primera división, exacto. Correcto. Muy buenas, pues lo dicho, se ha llevado ese Mirage con un 16-5 el equipo de New Skill. Han dominado en ese lado CT con un 10-5, luego han acabado de cerrar con 6 rondas más ganando la de pistolas. Y nos ponemos con un mapa train, lo dicho, aquí se espera algo más por parte de Super Saiyans. Un mapa interesante por el tema de las AWPs y lo importantes que son, sobre todo en ese bombsite de A. Y bueno, también hay que decir que Mason nos ha sorprendido más de una vez en este mapa. Así que espero que también tire un poco de esas estrategias suyas, Perris, que tiene por ahí. Yo aquí diría dos cosas. Lo primero, que muchas veces repetimos y que la verdad es que creo que es así. Por eso lo decimos. En este mapa cada ronda de terror prácticamente puede contar como dos. Bueno, cambió bastante con la actualización, pero una actualización que ha pasado ya mucho tiempo y que aún así son muy importantes aquí las rondas terros. Los resultados estándar ya no son aquel, no sé, eran resultados tipo nuke antes prácticamente, en el que si ganabas pistolas pues del lado terro te llevabas tres rondas o cuatro y si las perdías pues te llevabas dos, tres como mucho, depende cómo, ¿no? Y ahora no, ahora ha cambiado bastante. Los resultados más comunes pues pueden ser ese, no sé, 9-6, 10-5. No solemos ir a un 8-7-7-8 con Dash 2, pero sí, ha cambiado bastante y aún así y segundo que quiere decir, antes de empezar los cuchillos, es que son dos equipos, abro comillas, nuevos, cierro comillas, con lo cual este mapa que es muy estratégico y que hay para hacer muchas estrategias, para ganar de terror, hay bastante que hacer estratégicamente y bueno, pues siendo esto así, los terror, estar de terror, pues puede ser que tengan una pequeña ventaja. Es un mapa en el que no te lo puedes guisar tú solo, tienes que estar jugando con tu equipo, teniendo toda la información posible, intentando hacer esas estrategias. Los humos en A, por ejemplo, funcionan muy bien porque no, el equipo contrario sí que puede aprovecharlos, ¿no? Por el tema de las alturas en los trenes, pero suele salir mal la cosa por nada, ya sabes cómo funcionan los humos en los bombsites, suele sí, ser tal cual los tiran los terros suelen beneficiar al equipo. Vamos a ver de qué tira cada uno de los equipos, si entrando a Lime, si entrando a Humos, tan solo flashes, más discretitos, eso se irá viendo con las rondas y supongo que irán cambiando también de estrategia ronda por ronda. Ahí ya es un poco el repertorio que vayan a tener de lo que hayan entrenado. Si estamos con un train es por algo y no es un mapa que se suele jugar mucho en cuanto a partidos a este nivel. No lo solemos ver, se suele ver más, no sé, Caché, Mirage, incluso Dash 2 está desapareciendo Inferno. Últimamente, depende cómo, eso es Inferno.
Lo dicho, mapa de Train, curioso de ver siempre, y que ha quedado como segundo mapa escogido, así que es un buen mapa para ambos equipos. Lo comentabas antes, se espera bastante de opio, ¿eh? En este mapa, ya que sabemos que utiliza bastante el OVP. Pero antes lo hemos visto también a Christian utilizando bastante el OVP. Jugador que también ha jugado, por ejemplo, con G-Bots. Sí, En estuvo el de Tandem, Tandem. vamos. Sí, lo dicho, las AWPs en este mapa son muy importantes y Opio desde luego es un muy buen AWPer. Vamos a ver qué luchas tiene ahí frente a Dragunov. Pues cuchillos, metales, navajas, esquijeras, como queréis llamarles, para elegir esta facción. Para elegir la facción a empezar en este mapa de Train, segundo mapa de este BO3 de el playoff. Segundo playoff para esa posición en la primera división de la liga. Uy, se agachaban los dos diciendo a chupé, sentadito me quedé. New Skill que se lleva la ronda de cuchillos, con lo cual, pues efectivamente, Mason elige este. Comenzaremos viendo a New Skill defender y los Super Saiyan intentando volar para conseguir rondas tras rondas de terroristas. Así que, pues, comenzamos. Segundo Sí. mapa. Bueno, Dime. fíjate un poco que en la ronda de cuchillos ha conseguido New Skill que se separaran esos Super Saiyans. Se quedaban 4 para 4, creo, y estaban dos de los Super Saiyans por un lado, dos por otro. Finalmente han conseguido llevárselos, no fácil, porque se han quedado en un 2 para 1, pero de forma cómoda. Así que nada, empiezan con esa ronda de pistolas. Empieza la primera ronda de New Skill Infinity. Pensaba que llevas a decir todo. No, es Contra que Super no les Saiyan presentas tú. atacando. Con lo cual, ¡armas Kimito! Ahora sí, pues nada, tenemos esos dos, tres chalecos por parte de Newski. Empiezan a entrar ya el equipo de Super Saiyan haciendo Sí. pinza en ese Glock en bonsai. mano. Glock en mano y cabeza de Smite en el suelo. Se lleva la primera. Ha sido Vibra. Aviso al consumidor. Super Saiyan God 2 es Vibra. Atacando por la zona de trasera. Christian atacando con Mobot. Mira cómo está Dragunov y Chica acabando con Optimus y con Vibra. Christian que se la devuelve a Chiqui. Quedándose el 2 para 3 a favor de los Super Saiyan. Parece que han empezado en volandas. Chiste fácil y malo. Gracias. Jomba que se junta con su compañero Optimus plantando por detrás. Christian buena la pinza, pero se daba la vuelta a Mason y acababa con la cabeza de Christian reventadísima. Bastante tocado. Mason desde arriba, ¿no? Vamos abajo, Dragunov acabando con la cabeza de Opel, va a desactivar mientras su compañero que va a intentar protegerle no puede, se da la vuelta. Madre mía, vaya vuelta que se acaba de dar hacia otro tanteo. Jumba que sale, finalmente Mason que se lleva la baja. Ronda que creo que le va a dar tiempo a desactivar, aunque no lleva defuse. Vamos a ir con él. Ahí sí, ya está. Pues primera ronda que se lleva New Skill Infinity 1-0 en el Malkador. Pues la había hecho muy bien los Super Saiyans entrando en ese bombsite de no, bueno, no acababan de entrar, se metían hacia Anden 1, conseguían ahí una baja, se iban para la base CT y luego entraban en B. Mason, increíble, el 180 que se ha marcado, acabando, pues si no me Sí. equivoco, con Christian, que le buscaba la espalda desde esa base CT. Y finalmente ha conseguido la baja del que esperaba ya en cielo. Así que nada, se ponen con el 1-0, ronda importantísima para New Skill en ese lado CT. Y vemos las P250 en el lado Terra, han plantado la bomba, buscarán las AK-47 en la siguiente. Escape, escape, Santi. Potes de lejos, acabando con 1, 2, 3 cabezas. Jomba acaba de algunos también con Opio. Se está intentando, pues, la épica. A todos sin bomba, sin nada. Dragunov que dice hola, ¿qué hace? Se lleva la segunda ronda para su marcador 2-0. Era la eco de los Super Saiyans, no forzaban más que esas P250, ahora ya tienen las AK-47 y entre Dragunov y Mopoth se marcan el perfect con 3 y 2 bajas, así que nada, 2 a 0 y ahora sí que empieza el partido. Mantendrán esas famas tanto Mopoth, Dragunov y las P90 Mason y Chiqui, así que supongo que estos dos últimos estaban jugando un poquito más de cerca. Y vemos cómo van 4 hacia ese bombsite de A para parar la primera ofensiva y luego ya se decidirá a ver qué se hace. Retomar la zona de B, ¿no? Es más fácil hacerlo así. Estrategias de equipo 4 en A, 1 en B. Y si escucha mucho ruido, pues ya, pues que apoyen, como está haciendo Sí, ahora mismo esto la apoyo Dragunov. en conector. Ahí está, tomando Jomba. Se lleva una torta. Le tiran el fuego, me parece que a mí, que hoy vamos a tener barbacoa, efectivamente. Y ahí está Freezer que se va Chiqui, claseado por su compañero. Se le devuelve Mason con esa P90, el arma odiada y amada por todo el mundo. Uno por uno y otro por otro. Uy, se está acabando Opios también. Opium. Optimus, perdón. Asomando Mason. Se lleva la segunda con esa P250. No, yo también. P90. Sacando con el tercero. Con el cuarto. Y veremos a ver si es Ace. Que vibra. Queda. Acabando con Smile. Asoma Mopo. Lo ve. Se lleva la baja. Tercera ronda para los chicos de New Skill. 3-0 y armas fuera.
Por un momento Mason parecía flusa con esa P90, que la lleva que no veas también. Pues nada, la ronda eco que viene para los Super Saiyans, más de lo mismo que en la segunda ronda, esas P250. En la siguiente tendremos ya las AK-47. Hay poquito dinero, no van a acabar de conseguir sacar esa VP, a no ser que planten o consigan esas dos o tres bajas. Y nada, el 3-0, aparte de que tenemos ya la VP en Dragunov. Son 3 AK-47 lo que ha conseguido el equipo de Newskill. Le ha salido bastante bien la jugada, se han ahorrado mucho dinero y han cambiado esas P90 y famas. Pues parece que preparan estrategia. Vamos a ver. Sí, obvio, parecía que se iba a ir para la zona de primavera, pero no. Se quedan en ese main para entrar, mientras que Optimus y el señor Jomba, que harán el ruido en la zona B para llamar la atención. Pero es que no se mueve ni Dios en el equipo de Newskill Infinity, esperando pues la acción por parte de el enemigo. Vamos a ver. Ahora se detiene. Uy, 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 vibra, que se queda 7 de vida. Así que lo pillaba, le tiran el fuego al señor Optimus, con lo cual no puede hacer nada más. Dragunov que está esperando. Tiene la mirilla puesta. Vicky atravesando por la zona de arriba. Cuidado con las cabezas que están ahí. Dragunov esperando. AVP línea roja. Línea roja la que dejan las balas cuando salen de su AVP. Mason acabando con Chris en la primera baja, atacando ya. Madre mía, Dragunov que se va el primero. Por arriba aparece Jomba. Moto acabando con uno y con dos, con el señor Vibra y con Opio. Jomba se la devuelve, se queda solo. Bastante con la 45 sin bomba. La tiene al lado, la recoge, la vuelve y de regalo para Dragunov. 4-0 en el marcador. Suma y sigue los chicos de Newskill, que parece que este mapa tampoco es que se le esté dando muy mal, ¿eh? No, para nada. Es un mapa que parece ser, de momento, que tienen sus tablas. Cada uno está en su sitio cubriendo buenas rotaciones. Hay buena información por parte del equipo. Están tirando también de esos humos y flashes. Está jugando bien ahora mismo el equipo de Newskill. También faltaba lo que tiene ahora Cristian entre sus manos, que es esa VP. Vamos a ver ese primer pick. ¿Quién llega primero? Aunque llega ya un poquito tarde. No creo que asoma hacia conector, sino mira lo que está haciendo ahora entre los trenes. A esperar, a ver si alguno comete el error de asomar. Fíjate que es Cristian que está llevando la VP en vez de Opio, que lo teníamos nosotros como pues una muy buena VP dentro del panorama español. Claro, parece que no lo conoce, pero un poco en función de cómo. Vaya, tiro de. Pues sí, efectivamente. Vibra. Y Dragon las matando con Cristian. Chiqui, que se lleva a Vibra y estuvimos consiguiendo la baja de Chiqui, la segunda, pero se la debe Dragunov. ¿Cómo está con la VP? Sacándola a pasear. Le ha puesto el collarcito de los domingos, la que tiene brillantitos. Opio, apareciendo por la zona eléctrico. Lo ha visto ya Dragunov. Dragunov que se lleva la tercera baja. Acá hay a manos de Jomba, finalmente, y está esperando el Mason. Se queda bastante tocado Mason. También Jomba, 44. Vienen los apoyos Mopo. Vamos a ver. Ya le están cerrando, le están haciendo un poquito de pinza. Esperando. Mopo que se llevará la última baja. 5-0. Y esto, pues, comienza a tener también forma de búho. 5-0, quinta ronda. Estamos en bonus, ¿no? Sí, nos vamos a ese bonus, así que Super Saiyans van a tener al menos un poquito más de dinero. Lo que comentábamos antes de la VP, también va un poco en función de cómo se sienta el jugador. Ahora, por ejemplo, en Epsilon está probando Musambani con ese arma y se ha quedado Soccer con eso, con The Rifleman. ¿Soccer? Y también van. Sí, Soccer ha pasado de llevar el AVP a. ¿Verdad? Estoy hablando ¿verdad? De Epsilon. Tienes razón. La está probando últimamente. No, que está haciendo el. Madre mía, vaya, torta la acaba de dejar. Está haciendo el AWP. Soccer está haciendo el Antifragger. Y es Musambani quien se va a quedar pues de AWP. Porque, bueno, Soccer es muy bueno, pero no se estaba sintiendo últimamente cómodo. Con lo cual, pues bueno, se ha cambiado. Mobo se ha acabado con Vibra. También ha caído Chris, hermano de Smile. Mobo con Optimus también. Yo me consigo la primera baja del equipo de Newskill. Es el señor Mobo. Y está de algunos ya esperando. Saca el AWP. Hasta luego, Jomba. 6-0 en el marcador. Y ojo, cuidado. Que. Tienen que hacer rondas, si no, vuelve a pasar la misma historia que en Mirage. Sí, siguen los Super Saiyans en bonus, Newskill que está jugando muy bien, están siendo contundentes en A y cuando tocan las rotaciones están todos directamente en B, sin darle tiempo a ni siquiera a plantar a esos Super Saiyans. Ahora, por mucho que tengamos bonus, estamos con una ronda eco. Apenas fuerzan un par de chalecos, casco también en Christian, esas Tech 9 P250, la Digger para Jomba. Y bueno, ya ves, el humo de Dragunov. A esperar un poquito con eso de otra vez si asoma a alguien. Y pues muy difícil entrar. Sí que asomaba, dejaban a 61 a Mason, está quemándose Opio, que aparece de la nada, Mason acabando con Chiquis y coge armas y dice, madre mía, tengo menos vida que pelo de cabeza del caster. Dragunov que se lleva uno, se lleva dos, y ese Opio de la zona de B. Se aparece Mopoz
y desaparece Optimus, dejando la bomba en el suelo. Le recoge Yomba, se queda solo contra 4 y a 45. Chungo que te cagas por la braga abajo. Pero bueno, puede hacérselo. Está esperando Mopos. Pues nada, luego retiro. Bomba al suelo, 7-0 en el marcador. New skill que sigue y suma. De momento están con esas 7 rondas, que no son pocas. Todavía tienen tiempo a reaccionar los Super Saiyans. Y fíjate por lo que optan. Ese doble OVP en ataque, tanto Christian como Opio. Ahora sí que la van a llevar los dos. Por parte de New Skill, pues no temen por ahora. Van bien de dinero. Hay esos 11.000 para Mason. Dragunov también iba bien cargado con 8.000 y algo. El único que tiene un poquito de falta de dinero ahí es Chiqui. Pero bueno, siempre puede haber un drop. Así que se pueden permitir perder un par de rondas. Y mira, aún así acaba con Christian Chiqui. Gran jugador, lo demostraba en su anterior equipo, se suma GG, llegando a esas semifinales en la Madrid Game Queens, acabando con Christian esa VP, AVP contra M4 y ganó el M4, headshot directo. Ha caído, a pesar de ello, también Chiqui. Parece que están haciendo un poquito de estándar por la zona de B. Los chicos de Super Saiyan intentando volar por el mapa. Yo todavía quiero ver a un personaje del CS poniéndose con el pelo amarillo, así con el aura y esas cosas. Me queda un poquito ahí en el lapsus por eso, porque he dicho, ¿y si pasara? ¿Y si pasara? Que por cierto, digo, iba a decir, ¿van a sacar skin de personajes? No, pero a lo mejor sacan skin de los guantes. Esa flash de Mason, acabando con la cabeza de Vibra. Uno menos el equipo de Super Saiyan. Opio, que saca la VP. Vamos a ver esa hiperbestia, cómo funciona. De alguno que está bastante... Tiro. Flasheado, falla ese tiro, falla el segundo. De alguno que lo falla, lo deja bien, lo remata. Era Mason que lo había dejado tocado. Dragunov lo... perdón. Remató. Toma que sea, solo consigue la baja de Mopos en la segunda. Pero cómo está Dragunov. 15 pepos que lleva ahí encima. 8-0 para el marcador. Cómo está jugando los chicos de New Skill Infinite. Dragunov, Mopos con 15 y 12. Llevando las riendas del carrito. Sí, no, y muy importante la labor de Mason, que tampoco, o sea, no está destacando en flags, pero está haciendo muy buenas flags en ese onside de A, cuando ya todo el equipo está un poco en la rotación hacia ver si sigue quedando, y siempre saca alguna contra baja el que se queda del lurker, o si están intentando entrar en A y les han despistado, ¿no? Para pensar que entraban en B. De momento tenemos esos Super Saiyans con las AK-47, la Tecno en Christian, y muy tocados todos ya entrando en A. Y esa granada, a pesar de que estaba cegado, lo deja cegadísimo de tocado, lo remata el señor Dragunov, que lleva el segundo. Optimus acabando con Smile, Mason con el señor Christian, otra baja de Chiqui, es Vibre quien ha caído y se quedan con la bomba. Aparece Optimus flaseadísimo, llega Dragunov y es que está imparable. 3 frags para este hombre, que se queda con los 18 frags. ¿Cómo está Dragunov? Qué bien está sintiendo este nuevo equipo. Bueno, el equipo y el mapa también, lo que decíamos antes de empezar la partida, que este es un mapa muy importante para los AVPs y la verdad es que Dragunov está fragueando por esa movilidad que está teniendo y básicamente porque no falla un tiro. Por parte de los Super Saiyans, ronda de armas, siguen con ese bonus, tenemos las AK-47, Galiden Jomba que tira por un poco más de humo y granada, pero van poco equipados, faltan más flashes, un poco más de estrategia. Parece que empiezan como a desesperarse, ¿no? Falta dejar de entrar a la aim e intentar hacer algo de estrategia en cuanto a humos. Es posible, es mal que ya se ha llevado la baja de Christian, se la devuelve al equipo el señor Jomba, es Mopoz, madre mía, Mason y Dragunov. Mason y Dragunov y si no, Chiqui. Y si no está Chiqui, pues nada, está Mopoz y si no, pues está Smile. ¿Cómo está el equipo de New Skill? Haciendo baja tras baja y rápido, ¿eh? Rondas bastante rápidas, estamos ya en la ronda número 10, luchando por esa plaza en la primera división de la liga de Social Nat. Por esos 30.000 euros que se van a jugar la piel. Se ha quedado Optimus y Opio. Sí, se han quedado chicos, los chicos de Social. Ojo, cuidado. Y con 4, obvio que consigue la baja de Mason, que estaba atreviéndose a avanzar bastante por la zona de perros. Dogs. Queremos a ver si hacen algo. Se quedan con 30 segundos. Parece que se van a ir a la zona de A. Saliendo ya el señor Opio. Lo ha visto ya Chiqui. Ha dicho, chavales, venidos para acá que vienen... como todos. Ahí está Chica que acabamos con la cabeza de Optimus. Enfrenta de algunos fallos de tiro. Viene por todos lados. Obvio que consigue la baja de Chiquis, pero es que lo tenía por todos lados. Norte, sur, este, oeste. 10-0 en el marcador. Esto pinta muy, muy, muy difícil para los chicos de Super Saiyan.
Eso es otra. NewsKill está teniendo muy buen GameSense encerrando a los jugadores de Super Saiyan. Siempre están limpiando un poco palmo a palmo el mapa, encerrándolos y finalmente acaban en eso, en un 3-1, 3-2 o incluso 5-2, como aquel que dice. Y bueno, es básicamente el problema de los Super Saiyans cuando ha pasado ya algo de tiempo. Cross atacando los chicos de Super Saiyan, Mason y Dragon 1, como no, parece que me repito, pero no. Y luego, si no está Mason y Dragon 1, pues está Chiqui, si no, pues Mason otra vez. Y si no, pues sale Dragon 1, saca la Phase 7 y acaba con el equipo contrario. Madre mía, ¿cómo están estos chavales? Un 0-0 en el marcador, vale, que era un Rush, pero... Oye, vaya jugadas que se marcan los, comillas, comillas, capis del equipo. Sí, y lo bueno, los Super Saiyans han entrado a Rush un poco ya al intento desesperado de a ver si esto funciona, porque entrando poco a poco no lo conseguían. Y aún así ha estado muy rápido NewsKill en la rotación del DB, ese típico stack que hacen de 3-1, porque se queda uno en conector siempre. Y les ha beneficiado mucho el quedarse en ese momento. Uy, Mopoz. Siempre intenta ese primer pick. Sí. Era Jomba quien se enfrentaba con él, quedándose a 78. Intentando ese primer hit, y llevándose esa baja. Ronda número 12. Parece que NewsKill pues lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo fenomenalmente. Mira, qué bien nos fuimos arcando con Smile, aprovechando esa debilidad, esa parte que no estaba cubierta y que estaba esperando pues el humo. Chiqui, acabando con Opio, también se lleva la cabeza de Christian por la parte de atrás. Te dice, Chiqui, mira, tienes uno detrás, pero no te preocupes, que ya estoy yo con la WP, que parece una camopa. Acabando con Optimus, también se lleva a Jomba. Y jugada idéntica a la que estaba diciendo antes. Siempre intenta hacer el piqueo. Y cuando nota que se van para atrás, ahí estoy otra vez, metiendo el dedo en la llaga. 12-0. Sí, bueno, lo que intenta siempre al principio es tener esa ventaja, porque llegas antes desde ese lado CT. Y a la que ve que cae un humo, suelta el rafagote. Y si sale alguien, pues antes veíamos que dejaba 1 a 4 de vida con un tiro de silenciada. Y eso quieras que no, pues es ya. No es un 4 contra 5, pero ese está bastante tocado y es una ventaja que tienes. A pesar de esos bonus de Super Saiyan, pues vemos que van con Scout, de esa Deagle y Tech 9, están forzando tanto que se van quedando sin armas. Encima no les acompaña en line para nada, chica, acabando con Christian, pero a la par ha caído tanto Moboz y Chiqui a manos de Opio y de Vidra, tirando sus humos. Te han escuchado, Kibito. Ha dicho que tenían que jugar un poquito más con los humos y ya están cayendo en la zona de A para despistar un poquito al enemigo. Bien, vamos a ver si les sale bien, porque se haya Jomba asomando por la zona de B. De que no hay nadie para abajo, se tiran para la zona de B, para el punto. Pero bueno, que saca la AWP plantando Optimus mientras Jomba muere. Muere Opio. Headshot de AWP. Asoma Dragon. No pudo con el último, se queda solo contra dos. Le tiran esa flash, otra flash. Consigue llevarse la baja de Mason. Tocadete, 78 nada más. Contra los 72 de Smite, que se queda un poquito más tocado porque se ha hecho el Tarzán. Se va por izquierda y se lleva Optimus la primera ronda. Muy buena jugada esta vez por parte de Super Saiyans y Kibito Capitán. O sea, Kibito Coach. No, para nada. Supongo que será Jomba quien está llevando al equipo, al menos estuvo haciendo de IGL uno de sus anteriores equipos, o eso es lo que estaba probando. Supongo que se han dado cuenta de que a Lime cuesta mucho entrar, que es un equipo que tiene muchísima puntería, el equipo de NewsKill, y que han empezado a tirar de, bueno, un poquito más esos zumos, una entrada rápida también, que lo han probado un par de veces y han medio salido. Ahora no salía para Christian porque está ya Mason muy agudo en esa caja. Siempre se pone en el mismo sitio y así no consiguen contrarrestarlo. Es más, que se queda a 32 gracias al scout de Vibra. Optimus acabando con Mason. Una baja muy importante en el equipo para poder pues evitar todas sus bajas. Y no recuerdo mal, efectivamente, 13 bajas. Es que madre mía, y Dragon 1 como está, 24 bajas ya. 24 pepotes tirando esos humos. Optimus utilizando la flash, abajo estaba esperando Mopo, que lo van a llevar, pues no, está Dragon 1, pues subiendo, Mopo que acaba con Jomba, Opio que acaba con Dragon 1, se da la vuelta a Mopo, se consigue la tercera, el cuarto, wow, vaya jugada de Mopo y de Dragon 1, Mopo llevándose 3, uno se llevaba a Mason, pues 13-1, y es lo que estamos diciendo, o sea, se cubren perfectamente y están jugando muy bien. Sí, muy buenos los reflejos de Mopo, ha hecho las tres bajas casi seguidas. Y ahora el problema es para Super Saiyans, que están con un 13-1. Nos vamos a la última ronda de esta primera mitad. Tan solo van a poder sacar un 13-2 como mucho en esta primera mitad. Tenemos a Optimus con AK y la pérdida de bonus significa esto. Ronda forzada completamente. Efectivamente, Mason, la suya, está acabando con Vibra. Mira qué bien.
Cristian con esta T9 se lleva a Mason, pero está Dragunov y Smile. Y si no, pues mira, saca de Smile. Pensaba que se iba a llevar otro. Obvio, acabando con Chiqui, cogiendo esa arma del suelo. Se iba a encontrar también con Mopa, que se lo lleva por delante. Nos vamos con la AWP de Dragunov, que falla el tiro. Saca 5-7 y 14-1 en el marcador. Define perfectamente qué está pasando entre estos dos equipos. Sí, no, hemos tenido un Dragunov muy, muy fuerte con esa OVP, tanto desde conector como cuando se asomaba en el punto. Y las rotaciones que hacía siempre, siempre eran determinantes en ese bombsite DB cuando entraba ahí el equipo de Super Saiyans, que lo han aprovechado poco. Siempre acababan teniendo alguna cotra baja al principio de ronda. En el bombsite de A se quedaban con el 5 para 4, 5 para 3, siempre su contra. Y la única vez que han quedado, o de las pocas veces que han quedado con el 5-4 en su favor, ha sido en la ronda que han ganado, la ronda número 13. Y se han puesto con eso un 14-1, muy complicado, complicadísimo de darle la vuelta. Pero bueno, lado CT, vamos a ver si sacan pistolas y empiezan a fraguear como locos. Igual que han hecho Dragunov, Mopo y Mason. No están encontrando el puntito, ¿eh? Están atacando, están intentando rush ahora por la zona de medio. Vamos a ver. Yo Vibra esperando. Está Flash, Flash, chicos de Infinity. Madre mía, Vibra, vaya headshot. Se lleva también la cabeza de Smile. Pues no lo está saliendo del todo bien. Mira a Cristian apareciendo de la nada, plantando la bomba. Rápidamente, vamos, que queda manos de Cristian. Sí que se va uno, sí que se va dos. Pero no consigue la baja de Optimus. Con lo cual, ronda para Super Saiyan. ¿Esto es un comeback, señor? Bueno, puede serlo. Lo que decíamos es muy difícil. Son muchísimas rondas. Ya no pueden fallar más que una ronda para poder irse al empate y overtime. Pero bueno, hemos tenido un Vibra espectacular que se equivocaba por un momento sacando, no que se equivocara, sino que esa manera de sacar el cuchillo entre medias de una jugada para dar ese pequeño saltito más largo como aquel que dice, pues estaba en el tren de plantada, sacaba el cuchillo después de fallar un par de tiros de SP, pero las dos bajas que ha hecho después han sido determinantes, reflejos máximos, vamos. Cristian con la 5-7, forzando al mínimo para intentar sacar el AWP cuanto antes, y los demás con esas famas, la Colt para Opio, y en el lado contrario fuerzan ya que no han plantado, así que nada, Tech 9, chalecos, cascos, excepto Chiqui, Mopoz, que van sin chaleco, y la Liga de Mopoz. Estoy viendo a Opio que no está en todas sus fases, está fallando bastante, pero bueno, conseguía la baja de Smite, pero bueno, que queda también la mano de Jomba, se lleva Chiqui el Revenge, ese trade. La bomba que se encuentra casi plantando, viene Vibra con Mopo, Mason que se la devuelve, deja bastante tocado a Mason, ha caído su compañero Chiqui a manos de Optimus, y Vibra que consigue esta última baja, que era Mason, 14-3 en el marcador, ronda, pues bueno, pues fácil debido a esas armas. Sí, esperemos ahora tras la ronda Echo a ver con qué nos sorprende Newskill, pero espero que tendrán algo más de estrategia en ese lado Terra, un poco más de inventiva o ya de tablas, pero por ahora tenemos en los Super Saiyans esa VP de Cristian. Vamos a ver si destaca igual que ha hecho Dragunov en ese lado CT. Va a ser importantísimo el duelo que tengan entre ambos si consiguen sacar a VP en el lado Terra, porque la única manera de parar una VP a este mapa es con otra VP o con muchos humos. Bueno, pues obvio que se lleva a Mopo, la primera baja con la ayuda de Cristian en la zona de B. Obvio, Optimus acabando con uno, con dos, con los pesos, se lleva el tercero y el cuarto. Pues no pudo con él, porque Chiqui se dio cuenta que no tenía balas y consiguió esa baja. Escuchaba yo una UFC que era de Cristian. Granada, granada, fuego, no ha podido plantar. Se lleva la baja de Vibra, pero ya no puede contra más. Porque, bueno, tendrá superioridad ahora mismo numérica en el marcador. Pero Super Saiyans saben lo que se hacen. Cuarta ronda para Super Saiyan, empieza, digamos, la segunda parte. Tenía la ventaja por esas rondas de armas que han conseguido sacar. Ahora se ponen con el 14-4. Y bueno, qué decir, Super Saiyans también están tirando un poco de ese stack en A y dejar el bombsite B algo más libre. Intentar el primer pick por conector hacia principal, que es muy importante. Y vamos a ver qué hace Opio, parece que se dirige hacia larga. Y ya le tiene ahí apuntando. Uf. Ahí lo tiene, Dragon, que acaba con él rápidamente. Pues una baja muy importante, porque se quedan con 4 en el equipo de Super Saiyan. La GoTV que no cambia, pero están cayendo los humos en la zona de A. Va a haber ataque por parte de los chicos de Infinity. Cristian acabando con Mopoz, la segunda baja. Ahí está también, que acaba con Chiqui, se la devuelve Dragunov. Vibra acabando con Smile, Mason que se la devuelve. Esto es trade por trade, Dragunov que se pone por delante a su equipo en el número de miembros. Se queda Optimus, solo que no puede con Mason. Ronda para Newskill Infinity. Los búhos que ponen la ronda número 15ª en el marcador, a una de llevarse este partido, esta semifinal, conseguir la plaza de la primera división.
Estamos viendo un poco lo mismo que en ese mapa de Mirage, que son muy fuertes esos Super Saiyans en las rondas de pistola, pero luego cuando llega la ronda de armas dan un golpe contundente a Newskill, con las AK sobre todo. Tiene un dominio de AK increíble, sobre todo Mason, Chiki, y bueno, Dragunov, que sacaba la baja de Opio, pues dejaban un 5-4 rápidamente y han empezado las rotaciones, ya se había metido dentro del equipo de Newskill. Poquita cosa tenía que hacer una vez han causado tantas bajas. Y Mason estaba en el otro lado del equipo, pero ahora se pone por la parte de Terror. Mason y Dragunov. Con Conoce con Jova, también ha caído Vibra y Christian en el equipo de Saiyan, de Newskill, ha acabado Chiki. Aquello Chiki, bomba plantada, están cantando ya el GG, porque esto lo tiene muy difícil. Optimus, se cambia de arma, se coge aquí una cosa, se coge otra, y esto pues tiene que estar bastante mal. Ahí está Mopod, que también sabe llevar la VP. 16-4 en el marcador. Ojo, madre mía, vaya partida que acabamos de ver, pero superioridad en este train para los chicos de Newskill. Sí, un train que bueno, esperábamos un poco más precisamente por el papel de la OVP en Christian Opio, pero madre mía, con Dragunov, increíble. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en resúmenes generales, el problema de Super Saiyan simplemente ha sido Dragunov y Mason. Bueno, y Mopoz. Bueno, es que podemos decir cualquiera, pero sinceramente, por destacar los frags, nada más. Sí, para ser un equipo que lleva un poquito tiempo juntos, o al menos que se les ha visto poco tiempo trabajando juntos, las tablas que tienen, las estrategias, les funcionan a la perfección, y más tirando de line que tienen. Da igual el sitio en el que estén cubriendo, incluso en situaciones desfavorables han conseguido sacar rondas, y eso es lo que les ha dado un poco la contundencia en estos mapas. También han aprovechado muy bien los lados CT, han sacado las dos rondas de cuchillos. Bueno, han sacado las dos rondas de cuchillos, han empezado las dos veces en CT y han sacado muy buenos resultados. En el primero ha sido un 10-5 para Mapa Mirage, que está muy bien, está un poco por encima de lo estándar para CT, por así decirlo. Se suele encajar alguna que otra ronda más. Y básicamente era porque había ganado la primera ronda el equipo de Opio, ese Super Saiyajins. Y nada, directamente han sacado esas tres primeras rondas. La ronda número 7, 8 creo que era. Y la penúltima, o la última había sido. A ver, y 5, aparte, 5, 10, sí. 12... La última la sacaban Super Saiyajins. Sí, efectivamente. Y si no me equivoco, la séptima, octava. Estaba ahí por medio. Y luego ya cerraba la partida del tirón todo el equipo de Newskill en ese lado Terror. Y para el mapa de Train, pues décimo lo que hemos tercera. Visto... Décimo tercera, para ser más alto, vamos. Lo que hemos visto un poco por encima de este Train ha sido lado CT súper contundente, ni una fisura, sí. Muy buena sí. Estrategia por parte de... No, no estrategia, el saber estar en el bombsite siempre. Cobertura, cambiando, ¿no? De sitio, las chiquillas estas que ha hecho Mason buscando la espalda como suele hacer siempre, el quedarse siempre en eléctrico, encima de los trenes, Dragunov increíble, las rotaciones que hacía siempre un poquito cerca de ese conector, como suele hacer el upper de CT. Y bueno, también decir que por parte de los Super Saiyans, como punto negativo, en ese lado Terror andaban un poco perdidos, asomaran por donde asomaran, da igual cómo lo intentaran, que siempre encajaban alguna contra baja, y la verdad es que perder ronda tras ronda, tener un bonus tan largo, tiene que Efecto ser difícil tilt. De sobrellevar. Efecto tilt, ¿no? Sí, empiezas a caer y no te bloqueas, no te salen las cosas. Veíamos un Opio que empezaba muy confiado en ese mapa de Mirage cuando cogía la VP, pero luego de cara hacia... depende de qué ronda la cogía Christian. Cuando ha cogido Opio en Train no acababa de encajar esos tiros, ha fallado un par de ellos o tres en B, y hemos visto que no volvía a tirar tanto de AWP sabiendo lo bueno que es, pero si no tiene esa confianza no acaban de atreverse. Y bueno, es que ha sido un lado Terror muy, muy atravesado para el equipo de Super Saiyajins. Aún así, les deseamos lo mejor, que sigan luchando de por cara supuesto. hacia esa segunda división. Ya tenemos un clasificado más, va a ser Newskill Infinity. Los vamos a tener en esa primera división de la Social Master League. Y mañana, a la Correcto. Misma hora que hoy, a las 8:30, estaremos por aquí con Baskonia Exodus, que también tendremos un vencedor que pasará a esa primera división. Y con ello se conformará la de 8 equipos. Exacto. Tendremos ahí Crazy Head, G-Bots, que fueron los dos clasificados del playoff, y los clasificados de la Madrid Games Week. Existence, Epsilon, Overgaming y Suma, más Newskill Infinity, que se suman a ellos. Pues hasta aquí el partido de hoy, BO3, dando pues flamante ganador a Newskill. GG también para los chicos de Super Saiyan. Como bien ha dicho Kibito, le damos muchos ánimos para que continúen, porque se le ve buen material dentro de sus jugadores. Nos vemos mañana aquí a las 8:30. Agradecer a todos vosotros que estáis ahí viendo este partido y que nos animáis pues a retransmitir
pues esta pedazo de liga. 30.000 euracos para ese prize pool. Y gracias también al patrocinador, los chicos de BenQ, por ayudarnos a llevar este streaming y este torneo. Agradecer también a los chicos que siempre nos ayudan, el señor Santi, Don Patch, gracias, amores, que estáis ahí y que lleváis todo esto pues a las mil maravillas. Y bueno, creo por que... Por mi parte, un saludo a todos los que estáis aguantando, a pesar de que haya acabado el partido, a todos los que nos habéis visto durante el día de hoy. Recordad eso, mañana a las 8:30 y seguir el Twitter de Socianet, que ahí está todo. Correcto. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias. De nuevo, Baskonia eSport contra ESUDOS eSport mañana a las 8:30, 20:30. Os esperamos a todos vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. I really like the way they're trying to make it more professional. Thanks to the monitor, I mean, your eyes are getting more comfortable.